Pregúntale cualquier cosa, pregúntale, van a hacer lo mismo enlace para que no estés perdiendo tiempo. En la primera parte. No soy metiche. ¿Cómo son las que te quitan? No, es el micrófono. ¿Qué parte era, dijiste? Uno. ¿Será que le pregunto? Ahí está. O sea, parte sí, uno. Sí, sí, él es el ingeniero. Se llama. Solamente voy a tener dos ingenieros. René y Dan. Ahora ya estoy con René. Termina mi clase que es viernes y comienzo con Dan. Ahí está escribiendo buenos días. Ay, qué romántica esta mujer, por si acaso. Sí, chúchala, para hacer mi bonita. Los niños no tienen clase. No salen. No, pero dímelo, ¿no? No, si querés llévatelo. Pero si hay dos. Ah, no, Rosado no hay, pero no. Pero Rosado ahí, ella. Que lloren, que sufran, que se amantan. Bien, buenos días, chicos y chicas. Vamos a continuar donde estábamos en la clase de ayer, sobre cómo elaborar un proyecto. Bien, repasando un poquito lo que vimos ayer. Ayer habíamos visto. Acá. Primero, ¿qué era un
un proyecto, ¿ya? Les había mencionado que un proyecto es una idea dirigida a resolver un problema cualquiera. ¿Ya? Entonces, por eso les mencionaba que la clave para armar un proyecto es primero tener un problema. Sin un problema, no podemos construir un proyecto. Ya, no se olviden, el proyecto es para resolver un problema cualquiera. ¿Ya? Y la idea de cómo a nosotros se nos ocurre resolver ese problema, eso es el proyecto. ¿Ya? Ahora, pero no solamente una idea que está dando vueltas en nuestra cabeza, sino que esa idea debe ser en su mente primero ordenada, luego deben planificarla. O sea, eso significa poner fechas, materiales, todos otros datos más que vamos a ver que se colocó. Y por último, debe ser documentada. Eso significa que debe ser plasmada en un papel, un documento, al cual le vamos a llamar proyecto. ¿Ya? Entonces, eso es un proyecto. Es simplemente eso. ¿Ya? La idea que se les ocurre. ¿Ya? Como decía ayer, si ustedes pillaron que el problema en su casa era que se les rompió la pata de su mesa, el proyecto sería la idea que a ustedes se les ocurre cómo resolver ese problema. Que pueden tener varios puntos de vista cada uno de ustedes de cómo resolver. Por lo tanto, cada uno puede tener su proyecto. Eso sería lo que es el concepto de un proyecto. Ahora, un proyecto tiene varias etapas de elaboración. La primera etapa, que es la que habíamos mencionado el día de ayer, es la etapa de diagnóstico, que en sí es la etapa previa al proyecto. Sí, porque todavía no es el proyecto, sino es la identificación del problema que yo trato de resolver. ¿Ya? A veces estos problemas son bastante obvios y evidentes, y a simple vista uno puede darse cuenta que hay un problema. ¿No? Por ejemplo, ustedes entran a trabajar en una farmacia y ven que la clientela entra muy poco. Ustedes de repente, a simple vista, ya saben que el problema es que hay poca clientela. Pero a veces el problema no es tan evidente. Entonces uno no sabe qué es lo que puede estar pasando o qué problema puede haber. ¿Ya? Ahora, también puede pasar que el problema sea muy evidente, o sea, a simple vista, pero las personas con las que vamos a trabajar no lo noten, ¿no? Pongámosle que ustedes entran a trabajar a una farmacia y a simple vista ven que hay poca clientela, pero el dueño del lugar o el farmacéutico regente no lo ve con un problema porque él cree que está bien la cantidad de clientes que recibe. Entonces, él no está viendo como un problema. Por lo tanto, para poder identificar los problemas y poder tenerlos documentados para que así nosotros podamos trabajar sus problemas y también para demostrar a otras personas que eso sí es un problema, vamos a hacer un diagnóstico de situación. Entonces, el diagnóstico de situación es la primera herramienta que tenemos que aplicar y consiste en una herramienta Hola. Hola. Hola.
Ahora sí. Ah, bueno. Algo pasó. Y se cortó la señal. Bien, entonces, como les decía, el diagnóstico de situación es simplemente una herramienta antes del proyecto para poder demostrar que un problema existe. Así le vamos a dar validez al proyecto, ¿ya? Entonces, de esta manera, ustedes pueden decir, este proyecto es importante porque este problema sí existe, ¿ya? Ustedes están, van a juntar pruebas para decir que hay problemas, ¿ya? Como les digo, puede que ni ustedes se hayan dado cuenta del problema, pero esa herramienta nos va a ayudar a identificarlo. Bien, ¿qué pasos vamos a seguir para poder identificar estos problemas y así poder armar un proyecto? El primer paso es recolección de datos, ¿ya? Y existen dos tipos de datos: los datos subjetivos y los datos objetivos. Los datos subjetivos son los que no se pueden demostrar, los que no son evidentes y que dependen de la interpretación de cada persona, ¿ya? Por ejemplo, como les decía ayer, el dolor es algo subjetivo, ya que no podemos demostrarlo y tenemos que creer lo que nos dicen. Los datos objetivos son los que sí se pueden demostrar, son evidentes y no importa quién lo vea, todos van a decir lo mismo, ¿ya? Como por ejemplo, un color, ¿ya? Pintar una pared es algo objetivo porque nadie va a poder decir que eso es otra cosa. Bueno, los datos subjetivos lo vamos a obtener a través de las entrevistas, ¿ya? Y aquí les repito de nuevo, una entrevista no es lo mismo que una encuesta, así que no quiero que en este punto me pongan encuestas, porque no es una encuesta. Una entrevista ya es parecido a lo que ustedes han visto alguna vez en la televisión, en la cual una persona se acerca, le hace preguntas y obtiene respuestas a criterio del que está respondiendo. Eso significa que no le voy a poner yo las respuestas, cosa que eso sí se hace en una encuesta, y esa es la diferencia. Cuando hago entrevistas, las preguntas van a ir surgiendo dependiendo de cómo me van respondiendo. Por lo tanto, no puedo tener dos entrevistas iguales, ya que cada persona piensa diferente y según lo que ellos me respondan, también yo haré nuevas preguntas. Por eso las entrevistas, dice, son individuales. No podemos tener entrevistas idénticas en preguntas o en respuestas. Las preguntas siempre son abiertas. Eso significa que voy a preguntar en base a lo que me están respondiendo. Nunca debo tener las mismas preguntas para todas las personas. Y las respuestas son abiertas, ya que dejamos que la persona entrevistada me responda lo que él quiera responder y no le estamos dando las respuestas. Cuando hacemos entrevistas, tenemos que identificar dos cosas que son lo más importante, ¿ya? Para poder identificar los problemas. El primero, los rumores. Y segundo, las opiniones. Los rumores son mecanismos de defensa social que surgen ya entre las personas cuando se ven amenazadas por algún problema que les está amenazando. Entonces, las personas entre sí empiezan a hablar y de ahí surgen los rumores, ¿ya? No es lo mismo que un chisme, ya que ustedes saben que un chisme es una información con mala intención creada por alguien para causar daño a alguien. Un rumor no es eso. Un rumor es un mecanismo de defensa social. Es cuando las personas se sienten amenazadas
y entre ellas hablan y empieza a moverse la información. Por lo tanto, no tiene autor. Pueden haber varias versiones de lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, una entrevista que pueda preguntar a alguien sobre qué problemas cree que hay en su barrio. Y si la persona te dice, los vecinos están hablando, o la gente de este barrio habla que hay más niños con diarrea, eso es un rumor. Ya que fíjense que él no dice yo pienso o yo digo, sino dice las personas hablan o están hablando o algo similar. Eso nos dice que es un rumor y que puede ser el problema que hay en ese barrio. Las opiniones son mecanismos de defensa individual. Ya no son mecanismos de un grupo social, sino de un individuo en su propia forma de ver la realidad. Por lo tanto, tiene un autor, que es la misma persona, y siempre es una sola versión, aun cuando no la cuente él. No, por ejemplo, si yo entrevisto a una persona y él me dice, el vecino don José está diciendo tal cosa, entonces está transmitiendo la opinión de don José, no el rumor del barrio. Vamos, le preguntamos a José, de repente él me dice, yo opino que es así, de tal manera que eso es una opinión y no un rumor, ya que estamos identificando claramente el autor y está dirigido a lo que él ve como una amenaza y no lo que el grupo social. Ya, ambos son importantes, ya, sin embargo los rumores realmente nos suelen guiar hacia problemas más grandes y las opiniones hacia problemas más sencillos, ya, o que se conectan de alguna manera. Entonces, una entrevista, ya, debemos nosotros procurar identificando los rumores y las opiniones, ya que generalmente ahí encontraremos el problema. Por ejemplo, si usted está en una farmacia y preguntan a sus clientes sobre por qué no vienen tanto a la farmacia, puede que ellos te empiecen a decir cosas como decir que los vecinos mencionan que los precios en esa farmacia son muy caros, o de repente alguien te puede decir, como su opinión, que la ven muy sucia a la farmacia, ¿no? Entonces, esos dos ya serían problemas que podemos nosotros usar para un proyecto. Ahora, estos datos subjetivos que vamos a obtener, que como les dije hace rato, depende mucho de la percepción de la gente y como cada gente percibe la realidad a su propia manera, puede ser muy amplia, pueden darnos muchos problemas, los cuales nosotros podemos usar para armar un proyecto. Entonces, cuando identificamos un problema o varios problemas, eso será la base de un proyecto. Ayer les daba el ejemplo de la diarrea en un barrio. Les había dicho que de repente, cuando hacía mis entrevistas, la gente del barrio me decía que había mucha diarrea en los niños del barrio. Entonces, eso, por ejemplo, es un dato subjetivo, ya que es la gente la que está percibiendo así, pero eso puede que no sea real. Entonces, para que ese problema sea visto como real, no me basta con lo que opina la gente, pero nazco de ahí, o sea, de ahí empiezo. Pero necesito confirmar esa información y darle validez. Entonces, si en ese barrio, en mis entrevistas, me dijeron que habían aumentado las diarreas en los niños, tengo que buscar datos objetivos que me confirmen esa realidad. ¿Ya? Y esos datos objetivos son diferentes tipos. Y ayer habíamos quedado justamente en lo que son los datos estadísticos. Los datos estadísticos son simplemente datos numéricos, ya, que sirven para que yo pueda identificar, ya, dónde
está un problema. Ya, se arma en bases de colección también de datos, pero de una forma más subjetiva, como las encuestas, ¿ya? O conteo de casos o similares, ¿no? Entonces, estos datos estadísticos, no se olviden, siempre son números, porcentajes, tasas, índices, ¿ya? Y estos los puedo tener de cualquier institución que se dedique a recolectar estadística. Ya aquí en la pizarra, y ayer ya les había mostrado, les puse varias instituciones que nos pueden dar datos estadísticos de diferentes tipos. Del INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, que por cierto, no necesitan ir a su edificio para obtener información, ya que tiene su propia página de internet, y ustedes pueden entrar ahí y sacar la información estadística que ustedes quieran. Entonces, ustedes pueden entrar ahí, por ejemplo, y ver cuánto es la población en Santa Cruz, cuántos son niños menores de 5 años, mayores de 60, según sexo, bueno, y mucha más información. Ya, es el que más datos de población recolecta. Sin embargo, también pueden encontrar información estadística en las alcaldías, en las gobernaciones. Por ejemplo, como estamos hablando de salud, si ustedes quieren saber porcentajes sobre centros de salud, atención de casos y otros datos sobre la parte administrativa de salud, ustedes pueden entrar a la página de la alcaldía y pueden buscar la información sobre este aspecto. ¿Ya? Ahora, si yo quiero algo más específico sobre enfermedades mismo, ahí tenemos todo lo que está aquí abajo. La OMS, la OPS, UNICEF, que estos tienen sus páginas de internet donde ustedes pueden entrar y bajar la información. Los SNIS, que también está en la página del Ministerio de Salud. ¿Ya? Centros de salud, cualquier ONG, o incluso yo puedo hacer mi propia encuesta y eso entraría como dato estadístico, no como dato subjetivo, que es lo que, como digo, siempre se confunde. ¿Ya? Entonces, ahí habíamos quedado el día de ayer, ¿no? ¿Alguna pregunta? Me preguntan, me dice, ¿puede explicar de nuevo? Pero no sé qué quieren que explique de nuevo, así que pregunten de una forma más específica. Póngame qué es lo que no han entendido, porque no puedo repetir la clase por completo de nuevo. Doctor, buenos días. En la parte donde dice datos estadísticos, donde dice mis propias encuestas, ahí sí entraría una pregunta para todos, digamos, la misma pregunta para todos. Sí, justamente esa es la característica de una encuesta. Para que sea objetiva una encuesta, debe repetirse la misma pregunta a todo mundo y también las mismas respuestas para que ellos escojan. Entonces, por ejemplo, vos puedes poner como una encuesta, en su casa hay niños con diarrea y vos le pones la respuesta sí o no. Entonces responderá una de dos. Por lo tanto, son respuestas cerradas. Esa es la característica de una encuesta. ¿Alguien estaba preguntando? Bueno, entonces yo creo que ya se han dado cuenta la diferencia entre una entrevista y una encuesta y en qué parte del diagnóstico van. Están viendo que la entrevista va en la primera parte donde son datos subjetivos. Y las encuestas van en la segunda parte, donde son datos objetivos, en datos estadísticos. ¿Ya? Son diferentes tipos de datos. ¿Ya? Eso tienen que tomarlo en cuenta. Ahora, por si acaso, no siempre ustedes tienen que hacer una encuesta, porque por eso les estoy dando estas otras fuentes. Puede que ya haya datos estadísticos, así que uno no necesita hacerlo a veces. Ahora, si no encuentro información estadística, ahí yo hago mi propia encuesta. No, por ejemplo, lo que decía rato de las diarreas, yo puedo entrar de repente al OMS y ver cuánto son la cantidad de casos de diarreas en Santa Cruz, en Bolivia, en otros países, y luego me voy al SNIS, que es la página del ministerio, y entro y busco la alcaldía donde yo estoy
haciendo el estudio o lo que estoy investigando y saco la información estadística de ahí y ya tengo la forma de comparar si aumentar los casos o no. Y no necesitaré hacer mi encuesta. Ahora, de repente, si es algo que yo no encuentro acá, ¿no? Por ejemplo, sobre niños con autismo, porque eso es muy difícil de encontrar, porque es una enfermedad no muy frecuente. Entonces, en ese caso, yo tendré que hacer mi propia encuesta. Entonces, todo depende de la información que yo voy encontrando. No se olviden que estamos en una etapa que se llama recolección de datos. No significa que todo lo encuentre. Algunas cosas sí, otras no. ¿Ya? Entonces, lo que yo puedo conseguir sirve. ¿Ya? Todo lo que yo pueda conseguir sirve. Bien, esos serían los datos estadísticos. El siguiente serían los datos científicos. Los datos científicos ya son datos que están en relación a estudios que usan el método científico, y de ahí el nombre de datos científicos. O sea, no son datos que encuentro por ahí, como las estadísticas o otras cosas, sino deben estar basados en un estudio que usó el método científico. ¿Ya? Esta información generalmente la voy a encontrar en los libros científicos. ¿Ya? También en alguna revista, en las tesis, porque forzosamente las tesis usan método científico, o incluso en internet, que eso les voy a explicar ahorita sobre cómo podemos validar esa información. Ahora, aquí, ¿qué voy a buscar? Cualquier cosa relevante en base al problema que yo ya estoy viendo. Como estamos usando de ejemplo el que le decía que en un barrio yo encontré casos de diarrea porque la gente me dijo que habían aumentado y de repente cuando busqué datos estadísticos encontré que sí hay más casos de lo normal. Entonces, en datos científicos voy a buscar información sobre lo que es la diarrea. ¿Ya? Buscaré qué es la diarrea, quién la produce, cómo la produce. ¿Ya? Y lo que los libros científicos me puedan decir sobre ese problema que yo ya estoy identificando. ¿Ya? Eso para darle más validez e importancia al problema. Eso lo puedo sacar de cualquier libro científico. Por ejemplo, puedo irme a libros de microbiología y ver las causales de diarrea. Puedo irme a libros de infectología y puedo encontrar los síntomas de la diarrea y los tratamientos tal vez, y otras cosas. Incluso, a veces en los libros científicos, también encuentro datos estadísticos que no encontré en la primer búsqueda en estas instituciones. Ahora, en cuanto al internet, es muy buena fuente para encontrar información, pero el internet tiene un grave problema. Cualquiera puede subir cualquier burrera. Y a veces, cuando yo estoy buscando información, me encuentro con un montón de cosas y yo puedo confundirme y poner una información falsa ya a mi estudio. Y eso puede invalidar completamente mi diagnóstico. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que ser muy cuidadoso con la información que yo busco en internet. ¿Ya? Primero, cuando ustedes busquen información en internet, procuren buscar páginas que ya tienen cierto grado de validez, ¿no? Por ejemplo, en el Google, si ustedes ponen Google Académico, ¿ya? Les va a dirigir a otro buscador parecido a Google, que se llama Google Académico, ¿ya? Donde ustedes van a encontrar pura publicaciones científicas corroboradas y confirmadas por el mismo Google. De tal manera que ahí no cualquiera puede publicar algo.
O sea, si alguien va a publicar algo, lo van a verificar. Y por lo menos nos da la garantía de que no es una mentira. ¿Ya? Entonces, es una herramienta importante. Hay otros como Medilab, por ejemplo, y otras páginas que ya tienen cierto grado de garantía y nos pueden servir para encontrar información. Bueno, vamos a continuar en segundos, pues está por cortar.